Hola amigos del canal, soy su amigo Lord X-Tiger. Y como cada semana les traigo las X-News, noticias importantes del fandom. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Hasbro presentó su primer viernes fans de Transformers con muchas novedades en cuanto a videojuegos y figuras, destacando de las líneas de Transformers Legacy, Transformers Studio Series 86 y Transformers Beast Wars. Destacaron mucho durante esta presentación las figuras de Transformers Studio Series, tanto de la línea 86 como la de Bumblebee, siendo las figuras de Sludge, Junkyard, Arcee y Ironhide. La figura de Arcee presenta un estilo similar a su arte conceptual de CGI en la pantalla de Cybertron de la película de Transformers Bumblebee. Como podemos ver, se ve un aspecto más robusto igual que sus compañeros de batalla, y podemos ver que también tiene una transformación en modo motocicleta, la cual se ve muy bien dado que es un modo cybertoniano. También nos presentan la figura de Ironhide, la cual es un repintado de la figura de Ratchet de la misma batalla de Cybertron en la película de Transformers Bumblebee. Como vemos, conservan los aspectos de color rojo similares a Ironhide de G1 y su transformación igual es un camión cybertroniano. Conserva lo que es una pistola blaster similar a la que tiene Ratchet. De la línea Studio Series 86 nos presentan la figura clase Voyager Junkyard, compañero de Gregar. Es también un Junkion y como podemos ver es un repintado de Gregar. Destacan más sus colores grises y amarillo. La figura, además de ser un repintado, también cuenta con un cambio de cabeza y un aditamento adicional que funciona como un blaster en su modo de motocicleta como una especie de turbina. Se presenta la tercera figura Dinobot de Studio Series 86, Sludge. Igual que sus compañeros, también es un clase líder. Destaca su gran tamaño y su transformación en un protosaurio. A diferencia de Grimlock y Slug, esta figura no cuenta con un aditamento adicional. Simplemente es la figura y cuenta con un blaster. Además de las figuras destacadas, también se presentaron los repintados de Scorponok, Waspinator y Cheetor, siendo estos Sandstorm, Buzzsaw y Nightcrawler. De la línea Retro Vintage de Beast Wars, se presentaron las reediciones de Digatron y Scorponok. Y por último, presentaron de la línea Beast Wars y Bumblebee figuras con un aspecto similar a la animación de G1, Cobb, Cliffjumper y Bumblebee B127. Muchas gracias amigos por acompañarme en este nuevo capítulo de X-News. No olviden dejar sus comentarios con dudas o sugerencias. Por favor también regálenme un like, suscríbanse si no han suscrito y compartan. Soy su amigo Lorex Tiger y les deseo mucho éxito. Nos vemos pronto. ¡Chao!